Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por... Bueno, vamos a hacer una entrevista. Es sobre el producto Agua Guanajuato y té. De acuerdo a tu... que te aplicaron el cuestionario, ¿sí? Sí. Así, seleccionada, y te damos la bienvenida y las gracias por apoyarnos en esta investigación. Bueno, pues primeramente, buenos días. Mi nombre es Fabiola Morales Alejo. Estamos realizando un estudio para conocer el impacto causado en las emociones de las mujeres de 20 a 29 años que viven en San Luis Potosí, capital, al consumir agua con la fuente. La idea es poder conocer la opinión y determinar el impacto que es causado en sus emociones al consumir este producto. En este sentido, siéntase libremente de compartir sus ideas en este espacio. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, lo que importa es justamente su opinión propia y sincera. Cabe aclarar que la información es solo para nuestro trabajo de aquí de la universidad. Sus respuestas de manera anónima y ni en ningún momento se identificará alguien más lo que nos dijo, bueno, que nos proporcionó. Bueno, pues empezamos. ¿Por qué tomar agua con azúcar en té? Bueno, más que nada por el sabor, está muy rico el sabor. Sí, me gusta mucho cómo sabe, y aparte no es como, bueno, yo lo siento que no es tan dulce. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué es el agua Guanajuato para usted? Bueno, pues es como, para mí es parte de la vida cotidiana, es como costumbre y todo, estar tomando agua todo el tiempo. Entonces para que se me hiciera más a mí mejor una de sabor que fuera la del Edite, para poder tomarla más a gusto. Y sí, ¿se ha sentido bien al tomar más este producto? Por ejemplo, si consumía otro producto, ¿se ha sentido más sí, a gusto en su personalidad o en su físico? O sea, ¿cómo se ha sentido por dentro usted? Sí, me he sentido más a gusto tomando esta. Más... como más ligera. ¿Más ligera? Sí, más ligera que algún otro producto. ¿Qué concepto tiene usted del agua Bonafón, le dice, así hacia el producto... que se innovó, que sacaron esta marca? Bueno, se me hizo mejor que sacaran el agua Levité, porque así, bueno, como le comentaba, no es tan dulce y es como que más ligerita al digerir. Sí, se me hace mejor y me gusta la presentación, también es muy muy buena. Bueno, aparte del, o sea, de que usted lo siente como más ligera, ¿ha identificado otra característica que le agrade más en este producto del agua de té? La presentación, como que es más vistosa para consumir, como que llama más la atención de las personas. ¿Por qué usted la considera como más vistosa? O sea, si al tiempo de mirarla, de mirar el envase o... Porque es como llama más la atención, igual por la etiqueta, porque, por ejemplo, sale de lo común, de que es nada más la pura etiqueta de la marca. Ajá. O sea, ya sea lo que contiene, así el sabor, y es más vistosa. ¿Algo más que quiera dar sobre características que ha encontrado en este producto y en otros? Bueno, lo que más me gusta es que no trae colorantes, o sea, que se ve el agua transparente, pero sí sabe a sabor, sí tiene sabor. Bueno,
Otra pregunta, si yo le digo agua Bonafón Levité, ¿qué es lo primero que se le viene a su mente? El sabor muy rico. Sí. ¿Recuerda la primera vez que consumió el producto de agua Bonafón Levité? Sí, yo fue hace tiempo, casi luego que la lanzaron, como que la curiosidad de querer saber. ¿Y cómo se sintió al momento de que la probó esa primera vez? Sí, fue como impactante, porque dices, ay, no tiene el color, y la prueba sí sabe mucho, sí tiene su sabor muy rico. Y ya, ¿de qué pensó, bueno, desde ese momento en que la probó y que se sintió que ¿qué sentimiento sintió al momento de que la probó? ¿Qué pensó? Como emoción al saber que sí se puede hacer algo sin que sea el color muy vistoso y sea muy discreto a la vez. Recuerda la el valor nutrimental y el contenido son importantes para su decisión de compra. No mucho. No. ¿Y por qué considera que no es muy valioso? Porque bueno, no viene tan azucarada, entonces como que es más mejor para mí tomarla así Levité que de alguna otra, porque no contiene tanto azúcar, entonces no es muy necesario que tenga el valor nutrimental ahí para poderla probar. Ah, ok. En las presentaciones más consumen. El tamaño hace que decida la compra del producto, o no lo ve como muy no lo veo como muy necesario. ¿En su familia aumenta usted el consumo de este producto? Sí. ¿De qué forma se lo comunicas? Bueno, yo al consumirlo y al decirles, miren, pruébelo, está muy rico y no tiene mucha azúcar y no tiene color. ¿Y qué cambios ha observado respecto a lo que les recomienda? Aquí, bueno, sí lo consumen, de referente a lo que yo les digo, sí lo consumen. ¿Ha notado cambios físicos o emocionales tanto como para usted o para su familia? Sí, que bueno, por el momento de que es más ligerito el agua, como que no sé si de que con algún otro producto esté muy azucarado y como que estemos así muy intensos, sino que con este es como más ligera, más así, y no sentimos como que un cambio emocional muy grande de que probemos otra con azúcar, ya sea tanto como en sentirnos como más ya en algunas ocasiones más mareada con los que tienen mucha azúcar que con esta, y esta. De acuerdo a su experiencia que lleva con sí. Que lleva probando este producto, se ha sentido más sana que con otros productos que tienen azúcar. ¿Quién la motivó a consumir este producto? Bueno, en mi trabajo. Uh-huh. Y al ver los anuncios de que pruebe el agua, entonces ahí fue cuando la vi, me dio la curiosidad de quererla probar, y cuando la probé me gustó y la seguí consumiendo. Uh-huh. En el trabajo. En el trabajo, bueno,
¿Fue únicamente en el trabajo o vio algunos anuncios que ya ve que por la publicidad que sí, ponen en los anuncios de la televisión y los que pegan también afuera de las tienditas? Ah, no, de las tienditas. ¿Y qué, algún ejemplo de anuncio que haya visto, no? Un cartel que pegaron afuera de la tiendita, promocionaban mucho el agua, ponían la fotito del agua y decían que el agua más ligera. ¿Y característica le llamó más la atención al ver ese cartel en la que era de sabor y el agua era transparente? O sea, que ponían la botellita de agua y era transparente, no era de color, a pesar de que decía que tenía sabor. ¿Qué expectativas tiene acerca del producto de acuerdo a las experiencias? En este caso, como satisfacciones que ha encontrado al consumir este producto. Pues sí, bueno, para mí sí es muy buen producto. Sí, sí llama mucho la atención de la gente porque yo he notado que es más consumible, que la gente lo consume más. ¿Qué expectativas ha tenido alguna otra que me pueda dar a conocer de acuerdo a su experiencia con el producto? Por ejemplo, a su trabajo, a lo mejor las personas que se lo recomendaron, ¿qué le dijeron o qué le informaron acerca del producto, que le dieron a conocer para que, o sea, aparte de los anuncios que vio en la tiendita, para que llamara más la atención al llegar a consumir este producto? Que bueno, que no tenía tanta azúcar. Ajá. Que era más ligera. Igual le digo el que no es muy azucarado y no tiene tanto como que el colorante muy como muy vistoso, o sea, que se vea que es de algún colorante artificial, o sea, no se ve como más natural. Y eso sí, bueno, eso para usted significa como un producto más apto para tomar para su vida. Sí. O sea, que sea saludable. Sí, se me hace más saludable que sea así como un producto más natural a que tenga el colorante muy, muy vistoso que se ve. Pero, por ejemplo, ¿en qué forma lo considera usted que si tiene, por ejemplo, el agua tiene el colorante, por ejemplo, la de fresa, que tenga, por ejemplo, el color rosa o... Y, ¿qué significa para usted que tenga ese color? Bueno, se me hace que es más como más artificial. Y en cambio, si la veo así transparente, se me hace más natural. Y así tiene ese impacto de que se me hace más artificial teniendo algún colorante, algún colorido. Y al tiempo de que usted la consume o la ingiere el producto, ¿qué siente? O sea, bueno, ¿de acuerdo a sus expectativas que tiene con al momento de que la se siente menos el como el azúcar, se siente más más ingerible? Para nosotros no es tan que se sienta tanto como el sabor muy muy espeso por el colorante, sino se siente más natural, más ligero. Bueno, ¿cuál es la actitud al encontrar su producto de preferencia en los establecimientos en los que le gustaría comprar diariamente? Pues sería como emoción, porque hay algunas tienditas donde no lo puedo encontrar, entonces como que sí me gusta que donde vaya así lo encuentres, así me da emoción saber que si lo pueden vender o si lo proporcionan ellos. ¿Cómo
¿Cómo identificaría ese tipo de emoción? ¿Qué sería alegría? Sí, o alegría al ver que sí, que sí lo vi. Y que, bueno, y en caso de que usted va al establecimiento a comprar el producto y no lo encuentra, ¿cuál sería su actitud a que presentaría usted o que presenta cuando va al lugar y no encuentra el producto? Sí, es como, sería como decepción, como decir, ay, aquí no lo ven, o aquí no lo encuentro. Y bueno, y en el, bueno, y al momento de sentir la decepción, ¿siente algo, por ejemplo, hacia el producto o le llega a pasar algo en su mente al momento de que dice, no, pues ya no lo encontré, o por ejemplo, ¿con qué palabra le describiría el no encontrar el producto, aparte de decepción? Sería como, sí, como decir, de que el producto no es tan, bueno, mi pensar no sería tan vendido porque no lo proporcionan ahí, pero sí digo a la vez, no, entonces sí, porque en muchos lugares sí lo venden, como que las personas de aquí saben que no lo quieren aquel. ¿Alguna mala experiencia que usted me pudiera comentar sobre su experiencia, bueno, sobre su experiencia cuando no encuentra el producto en sus establecimientos, ¿a dónde acude? Bueno, cuando no lo encuentro, pues ya no lo consumo, sí sería como no consumirlo porque no me gusta algún otro producto más que el de Levita. Y bueno, por ejemplo, cuando ¿cómo es una persona que consume agua Bonafont? ¿Cómo la describe? ¿Cómo la ve usted a una persona que consume agua Bonafont? Bueno, yo la veo como más sana, como que se ve que sí, o sea, es más sana de salud, de todo, de mente, de todo. ¿Con qué, además de, aparte de la de que la ve sana, con qué otras características la podría describir, o cómo la imagina? La imagino con buena actitud. Sí, que tiene buena actitud. ¿Algo más? Más amable. Bueno, ¿cómo describiría el producto agua Bonafont usted si fuera una persona? Un buen producto, saludable y sí, un producto saludable y por ejemplo, el producto agua Bonafont Elite se convirtiera en una persona, ¿cómo sería esa persona? ¿Cómo se la imagina? Sería más saludable, más como más ligerita. Saludable. Y así de manera física, ¿cómo se la imaginaría? Aunque primero se la imaginaría como qué sexo le daría. Como mujer. Como mujer. Y ¿con qué aspectos físicos la describiría a esa mujer que tiene? Bueno, una persona de piel, bueno, clara, una persona de piel clara. ¿Piel clara? Sí. ¿Algo más? Sus características físicas. Delgada. Y alta.
¿cómo sería su su forma de ella, o sea, su forma de ser, cómo se comportaría, su qué sí, cómo se comportaría? Una persona transparente, que no, bueno, que no sea alguien que no, como que dar a conocer lo que en realidad es, este, una buena persona, una que sea muy amable. Y esta persona que usted se imagina, bueno, esta mujer, ¿a qué se dedicaría? Bueno, para mí se dedicaría como al comercio. Ajá. Como, como en qué área la ubicaría usted? Sí, sería como en el agua de bebidas. De bebidas. Ajá. ¿Y como qué ha puesto usted, si usted la conocía, de que a lo mejor si usted fuera su jefa, como qué puesto le daría? Ella a mí o yo. Usted ahí. Yo a ella. Fuera su, imagínese que usted fuera su jefa de esa mujer y jefa de la empresa de Bonafón o de la mar. ¿Y qué puesto le daría a esa mujer? Se le daría como el de supervisora. Sí. ¿El producto va de la mano con lo que espera encontrar en el producto? Sí. ¿Por qué? Sí, porque, bueno, lo que me presentan en su presentación, sí es este lo que se consume, si es un agua muy ligerita, si es un agua que no tiene tanta azúcar, si es un agua este, transparente, o sea que no se le ve el color, y si es muy más fácil de digerir. A continuación le voy a mostrar un video. Es un anuncio de publicidad. Y ya, bueno, le pido que a ver si lo puede así bien interpretar, este, y ya me diga a continuación, después le voy a dar un video. Agua, prueba con Levité. ¿Y qué tiene? Tiene sabor. ¿Qué tiene? No tiene color. ¿Qué tiene? Tiene agua ligera con Bonafont y deliciosos extractos naturales de fruta sin colorantes. Bonafont Levité, mi forma deliciosa de tomar más agua. No, me gusta más cortado. Sí, sí, sí. Aunque como que así se. La publicidad influye en su compra de este producto. Sí, porque como tienen buena publicidad, es como más llamativo a quererlo comprarlo, porque dice, si tiene una buena publicidad es un buen producto, porque se esmeran en hacer algo bueno. Bueno, aquí menciona una buena publicidad. ¿A qué se refiere con buena publicidad?
¿Cómo define usted una buena publicidad de esta marca? Que es muy llamativa porque comienza algo normal y como que lanzan luego una canción así. Entonces es como más vistosa para las personas y que les llama más la atención, así de ahí empieza tomando agua y ya nada más de repente y ya están cantando y ya están haciendo esto. Para mí eso es una buena publicidad, que le metan no solamente el querer promocionar el agua, sino que le puedan hacer exprimir todas las maneras de poder hacer una buena publicidad. En base al anuncio que le mostré, ¿qué es lo que más le llamó la atención de lo que aquí se pudo observar? Cuando empiezan a cantar la canción y empiezan a decir las cosas que contiene, y al momento de que las van diciendo las cosas que contiene, la chica está con la botella de agua y se van mencionando ahí todo. ¿Cuál es el color que más se identificó en este anuncio? Como el rosa, como el... Ajá. El ambiente de los anuncios o de las imágenes que se plasman, por ejemplo, los carteles, ¿se identifica usted con esas imágenes que se muestran, ya sea en estos tipos de videos que se publican en medio? Sí, porque lo hacen como muy, le digo, llamativo, y ya sea como que muy activo, aunque lo hacen muy activo, de que deben estar ahí bailando o en los anuncios que ponen la botella o que ponen lo que contiene, lo que no contiene, y en lo que nos beneficia. Entonces como que dicen hacer un anuncio muy, como muy activo, como que sí saben hacer lo que viene siendo el agua. O sea, como que una forma más ligera de ver todo. Bueno, por ejemplo, en el anuncio que le mostré, ¿usted identificó algún tipo de experiencia o un recuerdo que le haya venido a la mente al momento de ver este anuncio? Sí, bueno, cuando estaba la chica haciendo ejercicio, igual manera al consumir yo el agua cuando estoy haciendo alguna actividad o algo, y me pregunta de que, oye, ¿qué estás consumiendo así o qué? Y ya les digo, no, miren, prueben a hacer agua, una cosa así, como que el anuncio de que está haciendo ejercicio y la chica se le acerca y le proporciona, y bueno, le dice la información del producto. Bueno, usted mencionamos anteriormente que recomienda el producto, por ejemplo, a su familia. ¿Lo recomienda a alguien más, aparte de su familia? Sí, a mis amigos o así conocidos que me preguntan o me dicen, ay, ¿qué tomas? Y ya les digo, no, es una hueva, no pueden, y miren, está muy rica, y prueben, ahí no tiene tanta fruta. Y, por ejemplo, ¿qué emoción siente en ese momento? Por ejemplo, cuando usted está con mis amigos y les empieza ahí a hablar de acerca del producto y se los recomienda. ¿Qué emoción? Porque al momento de platicarles o de decirles de lo que contiene y lo que no, como veo sus caras como de asombro, como de curiosidad, y me da mi emoción de que si les da curiosidad, que es probar algo nuevo. Bueno, después de eso, por ejemplo, si ya se los recomendó el producto a sus amigos y que le dije qué opinión, o cuando ellos le dan la opinión, cuando ya después de que lo probaron, ¿qué siente usted? O sea, por ejemplo, si es satisfacción o viceversa, que le mencionen a usted qué es lo que sintieron, o sea, ¿qué siente usted? Sí, es satisfacción, sí siento satisfacción al ver que les dije de un producto y si les gustó o si lo están consumiendo, al sentirme yo bien conmigo misma de que ellos sí también lo consumen.
por ejemplo, me podría comentar de algún momento que se le venga a usted a su mente, que haya vivido en convivir, bueno, al momento de convivir con sus amigos que estén consumiendo el producto. Sí, cuando estamos en algún, ya sea convivido de la escuela, ajá, en que en lugar de que consuman refresco o algo, si veo que llevan su botellita de agua y que es de una. ¿Alguna experiencia en particular suya que tenga muy grabada en su memoria sobre este producto? Sí, de que, bueno, de las primeras veces me habían regalado también una botellita así de agua, ¿no? Ajá. Y no era tanto de consumirla, sino nada más un sabor en específico. Ajá. Entonces me regalaron una de otro sabor, sí, y al probarla vi que no solamente era un sabor el que sabía muy bien, sino eran varios. ¿Quién la impulsó por primera vez a probar el producto Agua Buenafuente? Yo misma. Bueno, ver algún anuncio de publicidad y tener curiosidad, yo ir a comprarla para ver si cumple las expectativas. Si el producto, no sé, ya vi que algunos productos se los quitan del mercado. ¿Cómo se sentiría usted si al momento de, no sé, de cierto tiempo llegase a quitar este producto del mercado? Por ejemplo, que fuera usted a su establecimiento donde lo consume y le digan que ya no existe el producto, que está descontinuado. ¿Qué sentiría? Sí, sentiría como decepción al ver que ya no puedo consumir el producto que a mí me gusta, que ya tendría que consumir alguno otro que no sea igual a ese, porque no creo que alguien más haga uno igual. Y bueno, por ejemplo, ¿y buscaría otro producto con otras características? ¿O cuáles serían las características de ese producto que se llegase? Bueno, para mí más que nada sería que fuera de la marca, marca Bonafón, porque no me gusta otra que no sea de esa. Es la única que consumo, entonces sí sería nada más que fuera de la misma marca. ¿En qué momento usted considera que es indispensable tomar agua? ¿O en qué momento se ve usted tomando agua Buenafuente? Yo digo que en todo momento, como que no es necesario algo particular para estar tomando agua, sino en todo momento estarla tomando. Bueno, pues para finalizar, podría mencionar alguna palabra con la que usted describa así como en su totalidad al producto Agua Buenafuente. Un agua ligera y de sabor, de buen sabor. Eso es todo por hoy, y pues les de antemano muchas gracias por habernos acompañado y pues eso sería todo. Okay. Muchas gracias. Igualmente, gracias.